El bosque, espacio de biodiversidad, pulmón del planeta, generador de agua y vida. En los últimos años, los seres humanos hemos acabado con él. La pérdida de bosques genera 2.000 millones de toneladas de CO2 al año, representando la deforestación el 25% del total de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, uno de los gases que producen el efecto invernadero. Hoy, estos bosques podrían salvar al planeta. Mitigando el cambio climático. El mundo se está calentando como efecto de la actividad humana. El clima ha cambiado, eso es un hecho. Actualmente, la palabra mitigación se escucha más en referencia al cambio climático. El tema convoca a las naciones a generar acuerdos que ayuden a reducir las emisiones del gas de efecto invernadero a la atmósfera. Acuerdos que se traducen en acciones concretas llevadas a cabo por los países en su conjunto. El Protocolo de Kioto es un ejemplo de ello. Pero, ¿qué es mitigación? La mitigación del cambio climático es la acción de disminuir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, con el fin de reducir los efectos potenciales del calentamiento global. La mitigación se basa en una serie de acuerdos complejos entre los países y solicita acciones concretas que implicarían actuar para minimizar los efectos del cambio climático. Entre ellos, la mitigación propone la reducción de las concentraciones de gases de efecto invernadero, ya sea mediante la disminución de sus fuentes o aumentando su almacenamiento. Los gases de efecto invernadero se encuentran en la atmósfera y contribuyen a incrementar el calentamiento global del planeta. Los más importantes están presentes de manera natural, aunque sus niveles de concentración pueden verse modificados por la actividad humana. Esos gases contribuyen de forma sustancial al calentamiento global, ya que se encargan de mantener y regular la temperatura de la atmósfera. Bueno, hay una serie de gases, que son fundamentalmente el dióxido de carbono, que en los últimos 100 años su incremento en la atmósfera ha sido absolutamente exponencial. Es decir, había una concentración de alrededor de 280 partes por millón y de pronto en el último siglo se incrementa de manera muy importante. Entonces la pregunta es, ¿por qué se está incrementando? ¿Qué está haciendo que haya más dióxido de carbono en la atmósfera? ¿Qué ha ocurrido para que esto sea así? Bueno, pues actividades humanas. Hay un consenso de que, uno, esto es el producto de la actividad humana desde la Revolución Industrial. Dos, es producto de la emisión de gas invernadero por diversas formas, desde la combustión de materiales energéticos fósiles hasta la deforestación de bosques, selvas, etcétera, en el mundo. El panel intergubernamental del cambio climático sostiene que la mayoría de los incrementos medidos en las temperaturas medias del globo desde la mitad del siglo XX son debido al aumento observado en las concentraciones de gases de efecto invernadero. Esto es conocido como la teoría antropogénica y predice que el calentamiento global continuará a la par de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si es posible o no crecer sin emitir, no es posible. Pero lo que sí es posible es crecer y emitir menos. Es un problema que tiene que ver con tecnologías, básicamente, y en todo el proceso productivo, en el uso de energía. La composición del abanico de fuentes energéticas en todos los países del mundo están más cargadas a los combustibles fósiles, es decir, petróleo y carbón. No resulta fácil cuando sabemos que una molécula de CO2 mandada a la estratosfera tiene una vida de varios siglos y un milenio. No podemos bajar eso de ahí
por lo menos no tenemos ninguna tecnología para bajar eso de ahí, que ni siquiera visualizada en el futuro. Lo que podemos hacer es reducir la tendencia de daño y los costos por cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la reducción de emisiones de gases de invernadero. Sin duda alguna que sí. Mitigar emisiones, reducir emisiones para fines del planeta, le da exactamente lo mismo si aquí en el sur de la Ciudad de México evitamos la emisión de una tonelada de dióxido de carbono, o lo hacemos en Australia, o lo hacemos en Nepal, en otra parte del mundo. Le da exactamente lo mismo al planeta, lo cual permite que en una visión integral los países que tienen la mayor obligación de reducir emisiones busquen con criterios de costo-efectividad, no solamente dentro de sus países, sino de hecho principalmente fuera de sus países, donde pudieran invertir, donde pueden ellos pagar los costos asociados a el despliegue de tecnologías que bajen emisiones de carbono. Esa es la mitigación. El protocolo de Kioto constituyó un primer paso histórico para controlar los gases de efecto invernadero, ofreciendo un marco básico de acción de lucha contra el cambio climático. Acordado por 184 gobiernos en la ciudad japonesa del mismo nombre en diciembre de 1997 y con el compromiso de que 37 países industrializados, conocidos como Anexo 1, redujeran sus emisiones una media del 5% respecto a los niveles de 1990, durante el periodo de 2008 a 2012. Además, los países en desarrollo, no anexo 1, como China, India y Brasil, aceptaron asumir sus responsabilidades, pero sin incluir objetivos de reducción de emisiones. Dos países, China y Estados Unidos, tienen en sus manos la mitad del problema. Y eso genera condiciones muy complejas de negociación, porque tampoco, aún en esas condiciones, no pueden resolver solos el problema. Bajar emisiones puede amortiguar este proceso acelerado. Como decía, si apostamos al carbón y a no hacer caso, el cambio climático nos va a llegar mucho antes. Pero ya estamos montados en la trayectoria de cambio climático. Porque aunque todo el mundo apagara sus fuentes de emisión, los gases de efecto invernadero permanecen. Hay algunos que se quedan 50 o 100 años. Por eso, o sea, se trabaja en esto que se llama mitigación, bajar emisiones. Y recientemente, a partir, por cierto, de Copenhague, hay una creciente inquietud y también un creciente interés y financiamiento para avanzar en las medidas de adaptación. ¿Cómo mitigamos? Los tratados internacionales y las políticas nacionales tratan de enriquecer las actividades mundiales encaminadas a mitigar el cambio climático y adaptarse al mismo. Si bien es importante seguir tratando de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la mitigación por sí sola no es suficiente. Como los efectos del cambio climático son irreversibles, es urgente contar con estrategias de adaptación, especialmente para las regiones y comunidades humanas más vulnerables, que ya están resintiendo desproporcionadamente los efectos. Como parte del paquete de estrategias que la comunidad internacional ha implementado para tratar de mitigar los efectos del cambio climático, se encuentran: el uso de las energías renovables en sustitución de combustibles convencionales, la promoción del ahorro y uso eficiente de la energía, el uso de combustibles menos contaminantes, el manejo sustentable de los recursos forestales, el uso masivo de transporte público en sustitución de vehículos particulares, sustitución y uso de materiales de construcción que conservan o ahorran la energía en el hogar, mejor manejo o aprovechamiento de residuos. Lo que no hay duda es que o disminuimos emisiones de gases de invernadero por muchas formas, por parar la deforestación, que significa una quinta parte de las emisiones, por la reducción de la producción de CO2 en la generación de bienes,
básicamente en industria, por un ahorro muy grande de energía, por un cambio en el estilo de vida, no tenemos forma de salir. Necesitamos un régimen internacional que favorezca esta tendencia hacia un modelo de desarrollo nuevo, más limpio, bajo en carbono. No es fácil combatir el cambio climático, cuesta. Desde luego que no hacerlo nos costará a todos mucho más. Estamos encarando cómo reducir, por un lado, emisiones de gases de invernadero por la reducción del uso de combustibles fósiles. Por otro lado, estamos encarando el problema de una emigración brutal a los Estados Unidos de gente que no encuentra empleo en México. ¿Qué tal si empezáramos a revivir el sistema ferroviario mexicano? Tendríamos que tener una gran cantidad de mano de obra para revivir esas líneas, ingenieros, muchos de los cuales se han ido a Estados Unidos, especialistas en el manejo de estas cosas, empleos para el manejo de la carga, de las estaciones y todo esto. Y tendríamos una solución fantástica. Crecimiento económico, sí, pero ¿en qué dirección? Las empresas y gobiernos generan estrategias a nivel mundial para reducir la cantidad de emisiones de CO2 que generan. Estados Unidos es el país más industrializado y con mayor número de emisiones, seguido muy de cerca por China. Existen países que tienen mayor contribución a la emisión de gases de efecto invernadero. Tal es el caso de Estados Unidos, que aporta 92.6% de la región de Norteamérica. En Asia, China aporta 92.6% de las emisiones de esta región y es el principal productor de carbón y cemento en el mundo. En Europa del Este influyen Rusia y Ucrania. En el Lejano Oriente, 56.5% de las emisiones de la región son aportadas por la India y Corea del Sur. En el 92 nadie preveía un auge económico como el que ha experimentado China. En ese plazo, China se transformó en el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero. ¿Quiere decir que China es la culpable del cambio climático? Bueno, obviamente no, porque si uno ve otros indicadores, no solo la magnitud de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también, por ejemplo, la magnitud de la población de China, pues encontramos con que, claro, las emisiones per cápita de China siguen siendo muy inferiores a las de los países desarrollados en general. La suma hoy sobre la mesa de todos los esfuerzos que se están planteando por países desarrollados y en desarrollo en términos de reducción de emisiones, aún un cumplimiento estricto de todas esas propuestas de mitigación, algunas de las cuales, por cierto, están condicionadas a una serie de cuestiones políticas y financieras, aún así no colocaría al planeta en una trayectoria de cumplimiento o de no rebasar esos famosos 2 grados centígrados o esos 450 partes por millón. Si llegásemos a una situación en la que la temperatura promedio de la Tierra alcanzara 2 o 4 grados centígrados, nadie sabe exactamente cuál es el umbral, pero hay un umbral cerca de esos valores en los que habremos perdido el control del clima. Habremos perdido el control de nuestro futuro y tendríamos ya simplemente que adaptarnos pasivamente, reactivamente, a lo que la naturaleza, ya con sus propias leyes y sus equilibrios, nos imponga. Un sumidero de carbono o sumidero de CO2 es un depósito natural o artificial de carbono que absorbe este gas de la atmósfera y contribuye a reducir la cantidad de CO2 en el aire. En este sentido, la fotosíntesis es el principal mecanismo para captar carbono.
Lo que quiere decir es que los bosques y los océanos son el mejor ejemplo de este proceso. Los árboles son, además del plancton oceánico, los principales sumideros naturales del planeta, esenciales para el ciclo de carbono. Estos acumulan enormes cantidades de carbono en la madera y en el ecosistema a través de la fotosíntesis. Absorben CO2 de la atmósfera, almacenan una parte del carbono tomado y devuelven oxígeno a la atmósfera. Sin embargo, la principal amenaza a estos pulmones es la deforestación. El papel de los bosques podríamos decir que es un papel dual. Uno, en el sentido de que gracias al proceso fotosintético, los bosques pueden capturar dióxido de carbono y algunos otros gases de efecto invernadero. Capturarlos, atraparlos y dejarlos en su base, ¿verdad? Ese es uno. Sin embargo, la estrategia RED de reducción de emisiones por degradación y deforestación tiene otro sentido importante y muy interesante. Se estima que a nivel mundial entre el 15 y el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene precisamente de cambios de uso del suelo. Cambios de uso del suelo hacia la agricultura o la ganadería a través de quemas de bosques y selvas, o bien la degradación del bosque para consumo de leña combustible y demás. RED es un acrónimo que quiere decir reducción de emisiones por deforestación y degradación evitadas. Esto quiere decir que es un mecanismo a través del cual se pretende incentivar y financiar acciones que tengan como impacto una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de una deforestación evitada y una degradación evitada de los bosques. ¿Qué tanto es verdad que la protección de los bosques o de las áreas naturales nos ayuda? Actualmente hay quienes piensan que la naturaleza no debe ser confinada. Por el contrario, la optimización inteligente de los recursos naturales sería una de las grandes soluciones para mitigar los efectos del cambio climático. Hay dos modelos, el modelo anglosajón, el modelo de exclusión llamó yo, que dice las arpoterías son intocables. Si queremos conservar para el futuro un ecosistema, hay que sacar a la gente y creemos zonas confinadas, conservadas. Ese modelo es Parque Nacional de Estados Unidos, o de los parques ingleses. Y el otro modelo que empezó a surgir a través del concepto de reserva de la biosfera, decía, la comunidad es parte, las sociedades humanas son parte de la naturaleza, por lo tanto, tenemos que crear mecanismos de convivencia entre la naturaleza y las sociedades humanas, como ha sido la historia de la humanidad. Lo que se trata es crear un buen uso del manejo de recursos naturales y de su biodiversidad asociada. Ciertamente, proteger un bosque, evitar la deforestación, es una manera de proteger la biodiversidad. Pero a su vez, el informe Stern ha identificado que si un 20% aproximadamente de las emisiones de gases de efecto invernadero se producen por cambios de uso del suelo y deforestación, se convierte también en una de las medidas más atractivas para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Los bosques están allí. Si evitamos que se pierdan, hoy tenemos el carbono capturado allí. Los procesos ecológicos de los ecosistemas naturales suministran a la humanidad una gran e importante gama de servicios de los que dependemos, los que denominamos servicios ambientales. Estos incluyen mantenimiento de la calidad de la atmósfera, mejoramiento de la calidad del agua, control de los ciclos hidrológicos, incluyendo la reducción de la probabilidad de serias inundaciones y sequías, por mencionar a algunos. México desarrolla acciones específicas para hacer frente al cambio climático desde 1992, fecha en que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Cumbre de Río, adoptó la Convención Marco sobre Cambio Climático. Ese mismo año, y una vez aprobada por el Senado de la República, se ratificó en 1993. Luego, firmó el Protocolo de Kioto. Sin embargo, existen diversas acciones que nuestro país emprende en torno a la mitigación. Un ejemplo de ello es el PEC, o Programa Especial sobre el Cambio Climático,
el cual es un instrumento de política transversal que compromete a las dependencias del gobierno federal con objetivos y metas nacionales vinculantes en mitigación y adaptación para el periodo 2009-2012. Con el PEC se impulsará el desarrollo sustentable, la seguridad energética, los procesos productivos limpios, eficientes y competitivos, y la preservación de los recursos naturales. Al 2012 tenemos una meta de mitigación específica, cuantificada y unilateral. O sea, no podemos escudarnos en que no hubo forma de ponernos de acuerdo en la ONU y de que, pues Cancún no resulte en los acuerdos, en el paquete de acuerdos al que aspiramos, para decir, bueno, pues siempre no se pudo. Nosotros, a partir del PEC, el gobierno federal dice, vamos a lograr una reducción de emisiones del orden de los 51 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Punto. ¿Podemos mejorar el nivel de vida en México? La calidad de vida, podemos mantener el proceso de crecimiento y lograrlo con una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, no muy alta a corto plazo, es cierto, y sin sacrificar demasiado el crecimiento económico. Y eso es factible si, sobre todo, el sector productor de energía en México empieza un proceso y además un proceso que sea sostenido en el tiempo, de mejora de la eficiencia energética en la producción y en el consumo. Hemos avanzado más en diversidad biológica que en cambio climático, y quizás sea porque haya muchas resistencias. El tema de cambio climático pues toca directamente la cuestión de la inversión económica, de la obtención de ganancia, y quizás por eso es que no tenemos ahora una ley en México, ni federal ni local, sobre cambio climático, pero la discusión sí está abierta. Y yo creo que muy pronto, debido al tema de cambio climático, las políticas públicas en México se van a modificar radicalmente. En la actualidad, México se encuentra ante la coyuntura de atender las prioridades nacionales de desarrollo. Estas acciones, simultáneamente, ayudarían a reducir la tasa actual de crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Mejoras en la eficiencia energética del sector industrial, transporte, comercial y residencial. La sustitución de combustibles menos intensivos en la emisión de carbono y la creación de estándares para nuevos equipos. Además de la adecuada conservación y manejo de los bosques naturales, las alternativas para disminuir la deforestación, así como la reforestación de las tierras degradadas y deforestadas, y el fomento de los sistemas agroforestales, son también acciones que, al cumplir prioridades de conservación forestal, son fundamentales para lograr la mitigación.